amigos, ¿cómo están? Aujourd'hui, on se retrouve avec Clara, encore une Hola. fois, voilà. Et on va parler de quelques mots, des petites expressions qui s'utilisent en Colombie, qui sont, on va dire, indispensables, ou c'est bien de les connaître, en tout cas, si tu vas en Colombie, parce que, bah, tout simplement, c'est des mots qui vont être très utilisés à l'oral, par les gens, dans la rue, voilà, quand tu vas discuter. Donc, on va parler en espagnol pour présenter tous ces mots, très utile que tu vas pouvoir utiliser pour parler comme un Colombien. Et donc, n'oublie pas d'activer les sous-titres en espagnol ou en français. Bueno, ¿qué tal? ¿Todo Bien, bien? bien, bien, todo bien. Hola a todos, me llamo Clara, soy de Cali, vivo en Lille. Eres como colombiana. Así, soy Y franco-colombiana, crecida en Cali. sí, entonces como sí, como hablabas, bueno, español y francés en casa, ¿no? Y por eso, bueno, pudiste, bueno, ya tú conoces muy bien la jerga La colombiana, jerga digamos, colombiana. ¿no? Y si quieres, bueno, empezar con una primera palabra. Bueno, la primera palabra, yo diría que si ustedes la escuchan, ya saben que están hablando con un colombiano, es si les dice parce, parce o parcero, parcera, parcerito, Parce. parcero, parcera, si es un Claro. hombre o una mujer, si es parcera, y parce, pues es como si lo cortas, ¿no? Parce, Ah, así vale. es más fácil, no tiene sexo, no es ni masculino ni femenino. ¿Qué significa amigo? En francés sería como Y mec, poto ya. o algo Ah, así. vale. Como un tío, por ejemplo, en España, podríamos decir, ese Sí, tío. podría Ah, pero es ser. más como compañero, ¿no? Bueno, parcero, parcera, sí, amigo. Si dices solo parce, puede ser como tío. Que ya en cualquier frase terminan con parce, no sé qué, parce. Ah, Un parcero no es cualquier persona, un parcero es alguien que es ya es tu amigo. entonces puede ser como, oye, parce, ¿qué tal? Y bueno, se usa mucho, bueno, en Se usa mucho. conversaciones, ¿no? Y por ejemplo, tú lo si sí lo usas a veces con amigos, amigas. Sí, ese sí. Si alguien viaja por Colombia, seguro casi que la va a escuchar, La va a ¿no? escuchar, está seguro que la va a escuchar. Una palabra parecida como parche, parcerí, parcerote, parceriguafe, parceñín y otras. Luego hay otra palabra que significa lo mismo, pero que se usa menos porque ya es más de la calle. Sea, ya es más. Coloquial, digamos, o Sería llave. llave. Entonces sería lo mismo, sería alguien como un amigo, compañero. Eso sí, lo mismo que parce, parcero, llave, pero ya es como más hablado todavía de la calle, Ah, de vale. como, no sé si vulgar sería la palabra, pero todo el mundo no dice llave. Pero Ah, si se lo dicen, pues que puedan entenderlo, ¿no? vale. Entonces, por ejemplo, lo usan un poco más los jóvenes, quizás, por ejemplo, Ah, no, o sí. sí. Ah, Sí. vale. Entonces, mi llave, llave, vale. Es para llamar a un amigo, una amiga. Funciona para ambos géneros, ¿verdad? Sí, hombre o mujer, llave. Vale. Luego tenemos un parche. Tener parche es tener un grupo de amigos con el que vas a hacer Como algo. un grupo, una banda, Eso. digamos. Ese es tu parche de amigo. Ah, vale. Los parceros del parche. Ah. Son las personas con las cuales vas a salir de Ah, fiesta, exacto. bueno, hacer actividades, no sé qué, ¿no? Exacto. Y de allí luego sacas otra palabra que se llama el desparche. El desparche es cuando es no tener nada que hacer. Si yo digo, no, estoy desparchada, si estoy en mi casa, estoy aburrida. No tengo plan para salir. Vale. Estoy desparchada. No tengo parche para esta Por noche. ejemplo, ¿dónde se podría usar durante el confinamiento? Eso. Podría decir eso, ¿no? Estamos. Funciona bien en este caso. Exacto. Entonces, estoy como desparchado.
Entonces puedes llamar a tu ya para decirme, bueno, estoy desparchado, ¿Qué ¿tienes vamos a algún hacer? plan para esa noche? Eso. Algo así, ¿vale? Vale, lo he entendido del todo hasta ahora. Otra palabra sería pajudo. Pajudo es alguien que habla paja, que habla mucha paja. Es algo que, como decir alguien que habla mierda. Pues que no. Que dice tonterías o cosas que no muy importantes o Sí, que es mentiras o un eso, poco. mentiras o como que si uno le dice, pues puede ser un amigo, ah, no hay problema, no le dice, deje de ser tan pajudo. Es como cállate un poco, ¿no? Porque No seas sí, tan eso no es pajo. ver, o sea, no es verdad, como que dice, vamos a hacer esto, no sé qué, y al final no va a pasar nada. Uno le dice, no sea tan pajudo. Ah, es como alguien que habla mucho pero que hace poco a veces. Ajá. Vale. Vale, entonces sí. O también alguien que habla mucho como de chismes, ¿no? Cosas así. ¿O no? Sí, también se Puede podría ser. utilizar, sí. Pero bueno, luego no es un insulto, ¿no? Decirle a alguien que sea pajudo, puede ser hasta cariñoso, ¿no? Le dices a tu amigo, deje Sí. de ser tan pajudo. Ah, sí, como. Ya sabemos que No es no, tan malo, es más no. como. Y los colombianos son pajudos. Sí. ¿Crees? Vale. Algunos. Y bueno, ¿tendrías otra palabra para nosotros? ¿Qué boleta? ¿Qué boleta? Significa qué vergüenza. Es como qué malo. Si tú estás caminando por la calle y te caes enfrente de todo el mundo, pues te da un poquito de pena, ¿no? Como que nunca es agradable, como que todo el mundo te mira, te levantas y dices, ay no, qué boleta. En una situación Eso como avoir muy l'air incómoda, con. sí, es como qué onda, es un peu la honte. Eso, qué boleta. O puedes decir también, me boleteé. J'ai eu l'air con. Ah, j'ai l'air con, je me suis tapé la honte. Pues ya, vale. Sí, entonces, como si tuviste una situación donde, bueno, te Te caíste o no sentiste sé qué, te incómodo, sentiste sí. muy incómoda. Entonces, funciona como expresión qué boleta, pero también como verbo. Entonces, Sí, boletearse. boletearse, ah, es como reflexivo. Boletearse, me boleteé, Me boleteé. te boleteaste. Vale. Vale, Las perfecto. dos. ¿Otra palabra? Una guaricha. ¿Y qué sería eso? ¿Tienes idea? No. Una guaricha, entonces es más femenino que masculino o no importa. No importa. Una guaricha, no sé de Bueno, no hay algo. muchos. Una guaricha se le dice a alguien que llora. Ah, Si alguien vale. que llora o que llora mucho, se le dice, ah, esta guaricha. Por ejemplo, no sé, un niño que siempre se queja Ajá. y que siempre llora y todo, bueno, el padre puede ser como que guaricha. Sí, mi guarichita, porque dejé de llorar como guaricha. Sí, es un poco actuar como un niño, quejarse un poco. Sí, es más llorar que solo quejarse. Pero no es como que gallina, ¿no? Un poco distinto, ¿no? Sí, es un poco distinto. Vale. ¿Y que guaricha, que guaricho o solamente más No, que guaricha? es guaricha para hombre o mujer, se le va a decir guaricha. Ah, vale. Creo que entonces podemos decir que el shoshot, no sé si conoce, Sí, o que el. sería Sí. algo así. Vale, bueno, perfecto. Bueno, ya tenemos, bueno, varias palabras. ¿Quieres terminar con una última? ¿Un chicanero? Chicanero. Eso, bueno, tampoco sé. ¿Diré a alguien que tiene malas intenciones? No. Un chicanero es alguien que chicanea, porque también se utiliza en verbo, Ah. chicanear. Es alguien que se las pica de algo, como que, ah, pues mira, tengo eso, je me la pète. Ah, qui se le pète. Ah, vale. Alardea, se dice. Qui se vante un petit peu. Eso Sí. sí. Ah, vale. O sea, si alguien sí que tiene como un carro muy bonito o Eso. que sacó muy buenas notas en el último examen y que viene, que Y que viene dice. y lo dice tal, y le dice, está chicaneando.
Como deja chicanear. O Chicanero. qué chicanero. Vale. Vale, entonces sí. Si ya aprenden todas esas palabras, creo que van a poder hablar con la gente y entender, bueno, no todo, porque hay un montón de expresiones y de palabras, Pero ¿no? ya pueden ya entender Pero cuando les digan ya está eso, bien, ¿no? eso. Vale, pues muchísimas gracias por enseñarnos esas palabras que pueden ser muy útiles si uno viaja, bueno, por Colombia. Y bueno, n'hésitez pas à remercier Clara dans les commentaires pour ces petits mots de vocabulaire qui vont être très utiles si vous voulez voyager en Colombie, si vous voulez parler avec des Colombiens. Et voilà, bueno, muchas gracias y hasta luego. A ti, hasta Ciao. luego, chao.